Bueno, el barco está hecho de madera balsa. Está hecho hueco, o sea, no tiene interior y flota en el agua, pero igual no es para jugar, es de exhibición, o sea, uno lo hace por pasión. En realidad lo veo como un hobby porque no es algo que gusta a la gente, pero no es como para venderlo. O sea, pueden hacer otras cosas con madera que es infinito, con la madera puedes hacer lo que vos quieras. Lo que vos quieras, la forma que vos quieras. Pues, el traje de aviones que representan, estuvieron presentes en la Guerra Malvinas, del bando inglés, del bando argentino. Por ejemplo, un Mirage, Eikendal, A4. Es un avión supersónico, andaba a 2200 km por hora. Ese es un Super Eikendal, que transportaba el famoso misil Exocet. Este es un veterano A4 de avión caza bombardero que va a 1090 km por hora. Y bueno, y era el que más sufría el ataque de este tipo de avión, que es el avión inglés famoso Sea Harrier, con una agilidad impresionante. Tiene la particularidad de que puede aterrizar y despegar verticalmente. Desde chico, o sea, siempre fue algo que me gustó mucho verlo en revistas y era, o sea, tanto que me gustaba necesitaba expresarlo de alguna manera.